Vaca mora, del potrero, becerrero, de Tuxtlilla, trono de montar que silla, o el caballo caballero, sin piquete se avispero, me comí el panal entero, porque ya entendí la maña, la ciencia no me es extraña, sano crezco allá en la grama, porque oigo y veo el programa, y el que sabe, el que sabe, y al que sabe no lo engaña. Campo el milagro, luz y murmullo, te seduce y es tan tuyo. Agropecuario, produce orgullo de la China, una China se perdió, y como yo era un perdido, nos encontramos los dos en un bosque de la China, una China se perdió, y como yo era un perdido, nos encontramos los dos, era de noche. ¿A poco no es lo máximo escuchar al gran Germán Valdés Tintán con esta pieza, El Bosque de la China, que viene a colación porque en el mundo hoy se reflexiona, hoy es el Día Internacional de los Bosques y la FAO justamente ha decidido o ha propuesto a la educación como el principal motor o el eje que contribuya al aprovechamiento sustentable de los bosques y las selvas de del mundo. Así que con esa reflexión comenzamos hoy Veracruz Agropecuario y más adelante tendremos detalles de una importante actividad que sucedió esta mañana, digo, en diferentes espacios y qué fortuna que se reúnan la gente para reflexionar y dialogar sobre la situación de los bosques y sobre propuestas que contribuyan a la conservación, a la preservación y si se trata de aprovechamiento, como ya dijimos, que sea de manera sustentable. El ingeniero Joaquín Becerra nosotros tuvimos el honor de que nos representara esta mañana en una reunión académica y qué gusto, ingeniero, que estuviera usted por allá. Sabemos que le fue bastante bien. Muy bien, Isela. Buenas noches. Y me siento contento. Buenas noches, Manuel. Buenas noches. Y a todos ustedes, amigos, recordarles que de acuerdo con el padre de la permacultura, Bill Mollison, dijo que si perdemos los bosques, perdemos a nuestros grandes maestros. El hombre debe considerar al bosque como el sistema educacional más importante. Si perdemos las universidades, no pasa absolutamente nada. Pero si perdemos a los bosques, lo hemos perdido todo para nuestra vida. Está fuerte. Yo quisiera que no perdiéramos ninguno de los dos. Sí, que sí apostaría por la educación como una herramienta y una alternativa. Y también me gustó mucho hoy, Manuel, ingeniero, escuchar de dos iniciativas destinadas sobre todo a los niños y a los jóvenes para prepararlos para justamente conocer más acerca del aprovechamiento y el uso sostenible de los bosques. Diferentes emisiones del programa y en el próximo miércoles forestal abundaremos en el tema, pero por lo pronto le compartimos los temas de esta noche, Manuel. Bueno, yo abonando un poco a lo que dijo el ingeniero visitando a este pensador, bueno, vivimos más siglos con puros bosques, ¿eh? Eso sí, eso sí. Ahora ya hay que dejar la reflexión. Pero vamos a platicar efectivamente del Día Internacional de los Bosques, que son un refugio y son también una casa donde habitan muchísimas otras especies, porque vemos un árbol y no nos imaginamos todo lo que en torno y encima y debajo de él ocurre. Es una habitación, un centro de convivencia, ahora sí, de muchas especies. Y ahí radica su importancia, aparte de las otras que ya nos han platicado, por la retención del agua, por la contención de los suelos, por los servicios ambientales que proporciona. Y la Unidad de Capacitación para el Desarrollo Rural, ubicada en Coatepec, Veracruz, nos comentará sobre algo bien importante, amigos, porque los mexicanos somos, o además de ser, digamos, frijoleros y tortilleros, somos chileros. Nos gusta siempre un picante que sea de mayor picor. Para eso nos van a platicar de producción de chile habanero aquí mismo en la UNCADER y cómo llevan a cabo este desarrollo verdaderamente interesante para que usted conozca de chile habanero. Eso es todo. Así que llámenos al 842-3500 si desea asesoría técnica con respecto a este tema. Y hoy desde aquí, desde Jalapa, en una tarde-noche bastante lluviosa y algo fría, estamos por ahí de 12 grados centígrados, queremos saludar al trópico veracruzano. En Otatitlán, Veracruz, se encuentra una familia maravillosa que tuvimos la oportunidad de conocer en diciembre pasado, recientemente prácticamente, y don Froilán Muñoz López nos hizo el favor de cumplir una promesa. Le prometió a Manuel que le enviaría un libro y se lo envió con este texto. Con afecto para don Manuel, recibe el presente como un recuerdo de la obra literaria de don Francisco Aguirre Beltrán,
Y es una obra de versos de Paco Aguirre Beltrán que se llama Morena, y también la legendaria historia del milagroso Cristo Negro de Otatitlán, que pues por supuesto es el baluarte de este pueblo. Y la dedicatoria de este texto, ¿me permites leértela, Manuel? Sí, cómo no. Dice así: respetuosamente para don Manuel Munguía, gratos recuerdos de usted. Recibe el presente con mi afecto como un recuerdo de Otatitlán, de la familia Muñoz Amador. Pues saludos a la familia Muñoz Amador, a don Froilán, a su esposa. Ahí vemos la preciosa, el santuario de Otatitlán, Manuel. El Cristo Negro de Otatitlán. Muchas gracias. Gracias por los libros. Efectivamente, platicamos acerca del autor, dijimos algunos versos y la promesa está cumplida. Voy a volverlos a leer con mucho gusto. Muchas gracias. Y saludos a Ibis, que fue su hija, que fue ella cómplice fue también enlace para que esto fuera posible. Enhorabuena y un abrazo con mucho cariño. Y a las personas que durante esos días nos han enviado fotografías y videos de su lugar de origen, recuerde que mañana tenemos viernes de redes sociales. Por ahora y por lo pronto le recordamos o le presentamos propuestas que en materia de capacitación se están realizando en diferentes instancias. Escuchemos a continuación la agrocartelera. Anduvo un poco. Las comunidades de las cuencas La Antigua y Actopan y las organizaciones movilizadas en la defensa del agua convocan al Carnaval por el Agua, que se realizará el 22 de marzo a las 11 horas en la Plaza Regina en la ciudad de Xalapa, Veracruz, donde encontrarás fandango, comparsas, baile, música, entre otras cosas más. La Red de Custodios del Archipiélago de Bosques y Selvas, Reserva Briones y Vecinos del Pisquiac, Soncuantla, te invitan al foro El Bosque de Niebla Hoy, que se realizará el 22 de marzo a las 10 de la mañana en el Auditorio del INECOL, donde habrá diferentes conferencias. La entrada es completamente gratuita. Sábados en la Ciencia, te invita a la charla taller Versos de Agua y Arena, en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Agua, que se realizará el 23 de marzo a las 11 de la mañana en el Museo de Antropología Xalapa. La entrada es completamente gratuita. El INECOL, a través de Integralidad Gama y la Red de Custodios del Archipiélago, invitan al seminario Monitoreo Ambiental Participativo, Desarrollo de Aplicaciones y Percepción Ambiental, que se realizará el 25 de marzo de 16 a 19 horas en el Aula Educativa del Centro de Recepción del INECOL. Para mayor información, al correo electrónico meta19.1.igama@gmail.com. Te invitamos a la campaña de esterilización masiva en la ciudad de Xalapa, Veracruz, donde se realizarán 200 esterilizaciones este 30 y 31 de marzo. Tiene un costo de recuperación. Para registro y mayores informes, al 2281-547110, al 2288-536910 o al 2281-697129. Casa Narán te invita a los talleres de autonomía urbana. En esta ocasión, el taller será acerca de estufas ahorradoras. Se llevará a cabo el 30 y 31 de marzo en Insurgentes número 39, Colonia Centro, en la ciudad de Xalapa. Para mayores informes, al 442-230-1831. La Asociación de Médicos Veterinarios o Tecnistas Especialistas en Bovinos del Estado de Veracruz te invitan al Cuarto Congreso de Ganadería Sustentable, que se realizará del 2 al 4 de abril en el Hotel Galería Plaza en Boca del Río, Veracruz, donde se verán los siguientes temas: forrajes y manejo de pastizales, sustentabilidad de hatos, reproducción animal, pláticas magistrales, entre otras cosas más. Para mayores informes, al correo electrónico congreso.amep@amep.mx o a los teléfonos 2293-026137 y 2292-651231. Tiene un costo de recuperación. Bio AgroCert, Agencia Certificadora Internacional, el Consejo Veracruzano de Agricultura Orgánica y AgroVer te invitan al primer Congreso Estatal de Agricultura y Ganadería Orgánica, que se realizará el 3 de mayo en el Ecoparque Pozo Colorado, ubicado en el kilómetro 2, en la carretera Fortín Villa Unión, donde habrá conferencias, talleres, exposición de productos orgánicos, entre otras cosas más. La entrada es completamente gratuita. Los bosques cubren un tercio de la superficie terrestre y juegan un papel fundamental en la vida del planeta.
alrededor de 1.600 millones de personas, incluidas más de 2.000 pueblos indígenas, dependen de los bosques para sobrevivir. Les proporciona alimentos, medicinas, combustibles y abrigo. Desde un punto de vista biológico, los bosques son los ecosistemas terrestres más diversos, donde se albergan más del 80% de las especies animales y vegetales. Pero pese a los increíbles beneficios ecológicos, económicos y sociales que nos brindan los bosques, la deforestación continúa a un ritmo de 13 millones de hectáreas al año y es responsable de entre un 12 y un 20% de las emisiones de gases que producen el efecto invernadero y contribuyen al calentamiento global. El Día Internacional de los Bosques se celebra el 21 de marzo para concientizarnos sobre la importancia de los bosques en la vida de las personas y del papel crucial que desempeñan en la erradicación de la pobreza, la sostenibilidad medioambiental y la seguridad alimentaria. Aquí estamos platicando con el ingeniero Germán Bravo Peña, que viene de la Unidad de Capacitación para el Desarrollo Rural, acerca de algo que al mismo tiempo que es picoso, es sabroso. Como dice la canción, ¿verdad? Picante, pero sabroso. El chile habanero. Y que si de dónde vino y que cómo nos llegó hasta la península de Yucatán, donde ha tenido un auge desde hace muchísimo tiempo. Pero en la UCADER lo cultivan, enseñan a los demás. ¿Qué es lo que hacen, ingeniero? Bienvenido. Gracias. Bueno, mire, ahí iniciamos un proyecto en el 2009. Sí. Para ver la adaptabilidad del cultivo aquí a la zona. Bueno, todos sabemos que Coatepec se encuentra a una altura de 1.250 metros sobre el nivel del mar. Y en la primera teoría, ahí no prosperaría el habanero, ¿verdad? Y este cultivo... Y este cultivo se siembra desde el nivel del mar, a cielo abierto, hasta 700 metros sobre el nivel del mar. Uh-huh. Aunque hay reportes de que se ha sembrado hasta los 1.000 metros sobre el nivel del mar. Máxime ahora que ya hace más calor en partes altas, ¿no? Claro que sí. Oiga, pero cuando dice usted a cielo abierto, ¿quiere decir que hay otras formas de cultivarlo en viveros o cómo? Claro que sí. Hoy día se está sembrando mucho en microtúneles y en macrotúneles. De hecho, los proyectos que tenemos ahí establecidos están bajo condiciones de cubierta plástica en macrotúneles. Porque, le vuelvo a repetir, la altura sobre el nivel del mar aquí en Coatepec es de 1.250 metros. Entonces, difícilmente se adaptaría ese cultivo a cielo abierto. Hay otro cultivo que sí se puede sembrar y que está adaptado aquí a esta zona. ¿El que le llamamos de cera? El de cera. Sí. Lo conocen como chile de cera, chile manzano, chile perón. Sí. Ese es un capsicum pubescens. ¿Qué quiere decir? ¿Como jovencillo? Como ese es el nombre científico. Sí, porque el otro es capsicum. El género es capsicum. Así. Y la especie es pubescens. ¿Sí? Ahora, y el chile habanero es capsicum chinense. Entonces quiere decir que algo tienen de razón los que piensan que nos llegó por la nao de China desde Java. Porque muchos decían, ¿qué tiene que ver la Habana con...? No, no tiene nada que ver la Habana, tiene que una deformación de Java. Bueno, pero es una de las versiones. Sí, porque de hecho en La Habana, en Cuba, no se consume picante. Ellos no comen picante. No. Ellos comen picante, pero dulce. En cambio, en la región de Java sí se consumen no solo chiles, sino otras especias. Esta no es una especie, pero hay especies muy picosas que consumen por allá. Entonces, sí, sobre todo en la India, ahí consumen picantes que andan arriba de 1,000,000 de grados de pungencia o de picor, ¿no? Se va a necesitar algo ahí como para atenuar el picor, ¿no? Bueno, pero pues ellos ya están adaptados a consumir ese tipo de picante. Muy bien, y la UNCADER capacita, hace estos túneles, dijo. Ajá. ¿Y con qué propósito? Mire, nosotros tenemos esos módulos demostrativos en UNCADER. Ahí tenemos, esto es una plántula. Son módulos demostrativos didácticos. Sí, esa es una, es una charola con plántulas de chile habanero. Uh-huh.
que nosotros, bueno, primero elaboramos el semillero. La planta la mantenemos protegida en un lugar herméticamente cerrado con malla antiinsectos en las primeras etapas de desarrollo del cultivo. ¿Corre el riesgo entonces de que los insectos la sí, afectan? Sí, sí, sí. La protegemos sobre todo de los vectores de virus. Uh-huh. Sí, porque hay muchos insectos que transmiten virus a las plantas. Entonces ahí las mantenemos hasta por 2 meses. Sí. Sí. Hasta ahí por dice que una planta estaba mal trasplantada. Sí, ¿por mal qué? Mal trasplantada. No le dieron la profundidad adecuada y las raíces quedaron expuestas. Uh-huh. Entonces ese es uno de los cuidados que hay que tener. Para el buen éxito del cultivo hay que tomar en cuenta todo. ¿Una poda? Desde la preparación del suelo, sí. ¿Por qué se han de podar? Nosotros realizamos podas. Mire, la justificación de la poda es que, mire, la planta produce las primeras ramas que empieza a producir, o brotes, son muy pocos productivas, esas uh-huh. ramas. Producen poco fruto y fruto de muy mala calidad, frutos muy pequeños. Entonces, todas esas ramas que se van está ensayando saliendo, apenas, como quien como esa, decimos. Exactamente. Se está ensayando las mano. Las vamos eliminando de manera gradual. Conforme van creciendo las ramas, las vamos eliminando hasta que la planta se bifurca en un primer par de ramas. Sí. Y ya de ahí la dejamos que crezca libremente. Eso nos va a permitir que obtengamos frutos de muy buena calidad. ¿Durante cuánto grandes. Tiempo llega a producir una planta bien cuidada? Mire, una planta bien cuidada puede producir hasta un año o más. El problema que tenemos aquí en Coatepec, y que por eso es la justificación de las cubiertas plásticas, es el clima. Sí. ¿Sí? Porque precisamente por la altura sobre el nivel uh-huh. del mar. Y el clima óptimo para el desarrollo del cultivo es de 25 grados centígrados. Promedio. Promedio. Uh-huh. Ese sería el óptimo. Abajo de 15, 12, 13 grados ya tiene problemas para desarrollarse la planta. ¿Y el promedio en Coatepec sigue siendo cuánto? En Coatepec el problema es en la época de invierno. Ah. ¿Sí? Estamos hablando del mes de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Oye, ahora hasta en primavera tenemos frío. Sí, pero y afecta mucho a la floración, a la fecundación. Muy bien. ¿Y con eso? Temperaturas bajas la planta se paraliza y ya no hay fecundación de frutos. ¿Y por eso les hacen estas cubiertas? Por eso precisamente las mantenemos bajo cubiertas. ¿Y eso qué resguarda, qué favorece? Mire, bueno, cuando menos las lluvias, ¿no? Uh-huh. Las lluvias. Ahora, lo que sí, ya conociendo el clima, lo que tiene uno que hacer, bueno, lo que hago ahí en la Uncader, es elaborar mis semilleros o mis almácigos en los primeros meses del año. Estamos hablando del mes de febrero. Uh-huh. Ahorita en esta etapa es cuando estoy elaborando los semilleros, ¿sí? Porque en la etapa de semillero dura 2 meses o a veces hasta 3 meses. ¿En qué hay que hacerlos? ¿En qué se recomienda hacerlos? En charolas germinadoras. Mire. Sí. Ah, como esa. Yo estoy utilizando ese tipo de charolas germinadoras. Que esas charolas germinadoras son de 40 cavidades, pero entre planta y planta el espaciamiento es mayor. No es lo mismo las charolas de 200 cavidades que entre planta y planta tiene un espacio más pequeño. Se reduce mucho. Entonces, eso me permite que cuando yo trasplante mi planta, ya lleva una altura de 20 centímetros. Ahora bien. De 20 o a veces hasta de 30 centímetros. Y no se corre mucho el riesgo de lastimar a la planta vecina cuando está manipulando la otra. No, y además, porque cuando la lleva uno a campo empieza a haber problemas de algunos insectos que causan daño a las plantas. Uh-huh. Pero cuando ya la lleva uno de esa edad, de esa altura, de esa planta, resiente más el ataque de algunos insectos. Sí. Es decir, está más expuesta ya con ese tamaño. Con ese tamaño resiente más el ataque de insectos. De insectos. Sí. ¿Y qué hay que hacer? Que cuando está pequeña. Ajá. ¿Y qué hay que hacer insectos? En ese caso, ¿cómo protegerla entonces?
la protegemos en un espacio exclusivo para semillero. Sí, claro, lo tenemos en un espacio exclusivo para semilleros, herméticamente cerrado, con malla anti-insectos. Muy bien. Sí. Ahora. Bueno, mire, ahí bueno, sí, dígame, el anterior, dígame. Se ve una planta que ya se podó, que ya no tiene las ramas laterales y que ya se empezó a formar el primer la primera bifurcación, el primer par de ramas. Muy bien. A partir de ahí la dejamos que crezca ya libremente la planta. Pero también hay que cuidarla de qué, de insectos o de qué. Sí, de las plagas y las enfermedades. ¿No hay algún gusano o algún otro? Sí, sí hay larvas que atacan al cultivo, pero principalmente, bueno, a las hojas y a los frutos. Vimos ahí. Pero hay otro tipo de plagas, esos no son de tanta importancia. Uh-huh. Esa es la planta que nos decía, ingeniero. Esa, mire, sí. Esa planta ya está completamente podada. Si se da cuenta, no tiene ninguna rama lateral. De esas que se estaba ensayando, no. Ajá. Ya no tiene. Y hay una parte donde ya se alcanza a ver el primer par de ramas, ¿sí? A partir de ahí ya no le quitamos nada. Y esta nada. Ya está trasplantada, ya está trasplantada en el lugar definitivo. En definitiva. Ahora, vimos en su mano por ahí, o en la mano de alguien, unas semillas. Sí. Hay una creencia de que para sembrar chiles tenemos que dejar secar las semillas y exponerlas al sol. Sí, no, de preferencia se secan a la sombra. A la sombra. A la sombra. No en el sol, porque muchos dicen, tienes que asolearlas. Al sol no, porque las puede afectar los rayos. Muy bien, entonces hay que secarlas, pero... A la sombra. A la sombra. Sí, sí, sí. Muy bien, ¿y después? Bueno, después del trasplante, le comentaba, vienen las podas. La colocación de un tutor. Como un puntalito, una varita donde se puede va ser, a sostener. Puede ser. Nosotros utilizamos rafia, algunos anillos, como se tutora el jitomate. Sostenidas en un sistema, hay un sistema de alambrado. Alambrados o hilos. Alambrado, y de ahí se sostiene la planta, o sea, se amarra el hilo. Para que la planta se mantenga erguida, sí. Y no se acame, no esté en contacto con el suelo. Eso. Además, nos va a facilitar muchas actividades ahí. Por ejemplo, nos va a facilitar la aplicación de algunos productos, poder aplicar los productos y rociar bien la planta, ¿no? Rociarla con algún... Con algún insecticida orgánico, puede orgánico ser. Orgánico de preferencia, porque claro, si preferencia. Ya le ponemos... Los que están preparados químicamente, o que llamamos nosotros químicamente, porque lo otro también es química, ¿no? Claro. Pero claro. De preferencia orgánico. Sí, de preferencia lo que utilizamos mucho es el aceite de neem. Aceite de neem. De neem, para eso controlar. Lo protege. Para controlar las mosquitas, la mosquita blanca, que es el principal insecto que causa daño a la planta. Porque es un vector de virus. Entonces ya tiene el tutor y ya colocaron la rafia esta donde se va, y la planta impiden que se. Que se vaya de lado, ¿no? Sí, se mantiene erguida, ya no, no se acama, no se cae, pues. ¿A qué distancia hay que plantar? Ya cuando va en definitiva. Yo el marco de plantación es de, yo tengo una cubierta plástica de 9,50 metros de ancho. Tengo distribuidas ahí 5 camas. Los pasillos entre camas son de 70 centímetros, 75 centímetros. Y las camas son de 1.10. Sí. Entonces, yo siembro entre surcos a 60 centímetros y entre planta y planta a 50 centímetros. Muy bien. En una ocasión, ahí tenemos una imagen. En una ocasión sembramos a 40 centímetros. Cuando sembramos por primera vez... Estaban experimentando. Ajá. Sembramos a 40 centímetros, entonces hubo un problema ahí. Las plantas quedaron muy... muy cercanas. No deben estar muy cerca. Muy cercanas, y hubo un problema ahí debido a eso y a la humedad que hay a veces en el ambiente, tuvimos un problema de una enfermedad. Ah, ¿qué es enfermedad? La botritis. Ah. Botritis ataca al chile habanero en la flor, inicia en la flor. Sí. Luego en las hojas y avanza al tallo. Aquí vimos unas melgas, unos camellones grandes. Pero pensemos en alguien que lo quiere sembrar en su casa. ¿Puede hacerlo en una jardinera o en un lugar distinto a esto? Claro que sí, claro que sí. No hay limitante para sembrar esto. Sí, porque luego dice, pues es que yo no tengo tanto terreno. No estamos pensando que todos tengan tantas plantas de chile habanero. No. Puede ser para el consumo doméstico nada más, ¿no? Claro, claro. Y hay personas que en casa
tienen sus plantas de chile habanero. ¿Qué ventajas tiene? Y me han comentado inclusive que las plantas les han durado hasta 4 años ahí sembradas. ¿Y qué bondades y produciendo tiene el chile habanero? A ver, cuéntenos. Híjole, qué bondades, el sabor es muy característico. Sí, ¿verdad? Es muy sabroso. Cuando yo inicié este trabajo en el 2009, no había mercado casi. Al menos aquí en la región. La gente no lo prefería porque decían que al menos aquí en la región. Había regiones ya donde sí se consumía mucho este picante. ¿Y ahora sí? Hoy día, aquí en la región de Coatepec, Jalapa, se consume mucho chile habanero. Pues, ingeniero, ¿cómo nos comunicamos con usted? Pues al teléfono de UNCADER. Muy bien. Sí. Y busquen unidad de capacitación para el desarrollo rural que está en Los Carriles. Los Carriles. Muy bien, en Coatepec. Gracias. Sí. Y bueno, pues hay que saborear un preparado con chile habanero. Pausa y claro, volvemos en Veracruz Agropecuario. Muchas gracias. Sí. Mi madre y yo lo plantamos en el límite del patio donde termina la casa. Fue mi padre quien lo trajo, yo tenía 5 años y él apenas una rama. Al llegar la primavera, la adolescencia, fue a la sombra de mi árbol una siesta de verano, cuando perdí la inocencia. Luego fue tiempo de estudios con regresos. Continuamos en Veracruz Agropecuario. No es un miércoles forestal, es un jueves de experiencias exitosas, pero hoy justamente coincide con el Día Internacional de los Bosques y estamos reflexionando acerca de estos ecosistemas. ¿Usted se ha dado la oportunidad de experimentar sembrar un árbol y además de eso verlo crecer, cuidarlo, protegerlo? Si es así, ¿qué le parece si nos lo comparte al 842-3500 o a través de nuestras redes sociales? Gracias a nuestro querido compañero Jorge Monge que nos comparte algunos mensajes como el siguiente, que es bastante bonito. Nos mandan un saludo para la señorita Lucía López Amador, quien nos ve todos los días en Jicotepec de Juárez, Puebla. Saludos a Puebla. Y dice lo siguiente: todos los días sentada en un sillón, en mi sillón favorito y acompañada de mi fiel perrita de nombre Wincy, esperando como siempre la gustada sección del estado del tiempo, y justamente es la que vamos a escuchar a continuación. Saludamos con gusto en la línea telefónica al licenciado Yafet Cervantes desde el Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de Veracruz. Buenas y frías noches, Yafet. ¿Cómo te encuentras? ¿A qué temperatura estamos en este momento justo? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buena noche. Gusto en saludarte y también a todo el auditorio que nos está sintonizando esta jornada de jueves con las condiciones de tiempo nublado y lluvioso en todo el estado de Veracruz y también en las entidades que limitan con la entidad veracruzana, como es en Hidalgo, en las regiones de Puebla, hacia las zonas de Oaxaca también, y en el norte de Veracruz, también allá con el estado de Tamaulipas, pues las condiciones de nubosidad persistiendo y dominando. Como habíamos platicado, esta jornada se pronosticaba como una jornada lluviosa y nublada, y bueno, pues así transcurrió la jornada. Las temperaturas mostraron un poco cambio. Actualmente la temperatura máxima es de 14 grados aquí en Jalapa, la temperatura que registra como máxima casi 18 grados según el observatorio de la Conagua, y condiciones de tiempo similar hacia la zona norte de Veracruz, la región de Pánuco, Tampico Alto, Naranjos, con temperaturas máximas apenas rondando los 20, 23 grados, lo mismo que para la región costera central, en donde se registraron 25 a 26 grados, y hacia la zona sur de Veracruz, 26 grados las temperaturas máximas, aunque ya esta noche están los valores oscilando entre los 23 a 24 grados. Comienza a despejarse ligeramente hacia el sur del estado de Veracruz, según observamos la imagen de satélite, pero todavía el día de mañana, viernes, se pronostican condiciones para que los nublados sigan desarrollándose, aunque también algunos periodos parciales de sol podrían estar ocurriendo, principalmente, como lo comenté, hacia la zona sur del estado. Para el viernes, las temperaturas mínimas se pronostican entre 17 y 18 grados,
en la zona de llanura y costa, tanto del norte como el centro de Veracruz, temperaturas entre los 19 a 20 grados en la zona costera central, 18 a 20 grados en la región sur, y en zonas de montaña temperaturas mínimas entre los 12 a 14 grados aquí para la zona de Jalapa, Orizaba, con la persistencia de las lloviznas, esto de forma intermitente, pero manteniendo la disminución de la visibilidad cuando ocurren este tipo de eventos. El pronóstico sugiere que hacia un fin de semana es muy probable que ocurran mayores periodos de sol y una gradual disminución de los nublados. Después de que pues este sistema de baja presión que se desarrolló en nuestra región estaría debilitándose y el viento cambiando al este y sureste, y con ello esperaríamos un transporte de aire relativamente con menor contenido de humedad, y por ello estaríamos muy probablemente esperando mayores periodos de sol y una recuperación gradual de las temperaturas. Estarían ya rondando los 25, 27 grados hacia las zonas de montaña y entre los 29 a 30 grados para las regiones de llanura y costa del estado de Veracruz, esto la jornada de los días sábado y domingo. Mientras tanto, pues extreme las precauciones, maneje con mucha precaución y también manténgase bien abrigados. Hasta aquí el reporte. Muchísimas gracias, Jafet, que tengas una linda noche y saludos a ti y a todo el equipo de trabajo. Muchas gracias, buena noche. Igual, chao. Y gracias también a quien nos contacta en redes sociales como Areli Hernández, que dice un saludo desde Acajete, el mejor programa que he visto. Muchas gracias, Areli, saludos a Acajete. ¿En qué a qué temperatura se encuentran ahora mismo por allá? Si puedes compartirlo, te lo vamos a agradecer. Gracias también a Daniel Esaú Pinto Peña, que nos saluda desde Izabal, Guatemala. Saludos a Guatemala, y qué maravilla que en ese sentido la tecnología, las redes sociales no tengan fronteras y podamos hermanarnos justamente en una causa como esta, en la causa que tiene que ver con el campo, con la tierra, con el cuidado ambiental y con apostar por un mejor planeta y por un aprovechamiento sustentable de él. Saludos a Guatemala y saludos a Colombia. Desde allá nos contacta Ángelo Sergio Piñeros Andrade. Él se encuentra en Villavicencio, Colombia, y le mandamos un saludo también y un agradecimiento por contactarnos. Y desde la bellísima cuenca de Papaloapan nos saluda, bueno, él saluda a la cuenca del Papaloapan, mejor dicho. Es Alexander Basulto, él vive en New Jersey, pero tiene familia en la cuenca del Papaloapan y a través de este programa los saluda, y nosotros encantados de la vida cumplimos esa misión, que es parte también a su vez de la función de un medio de comunicación público como el nuestro, y nos encanta también hermanarnos con estos temas y con estas causas. Y vamos a continuar con el programa. Ahora se encuentra listo el ingeniero Joaquín Becerra Zabaleta con nuestros siguientes invitados, pero antes de este tema escucharemos, sí, vamos con información o con el Inge Becerra directamente. Vamos con el Inge Becerra, adelante. Ya estamos aquí, Cela, por supuesto, y me siento muy contento y honrado porque estoy rodeado de estudiosos de las ciencias forestales. Primero, un maestro que forma y prepara a los jóvenes estudiantes en materia forestal. Y qué mejor hoy contar con ellos, que es el Día Internacional Forestal, donde pensamos, reflexionamos en nuestros bosques. Para eso, doy la bienvenida primero a las damas, y nos acompaña aquí la estudiante en Ingeniería Forestal, Glicia Heredia. Bienvenida, Glicia. Muchas gracias, ingeniero. Contamos también con la presencia del maestro en Ciencias, en Manejo Forestal, Jorge Alberto Pineda Posadas, docente del Instituto Tecnológico Superior de Perote. Muchas gracias por la invitación. Y le acompaña también, por supuesto, el estudiante de Ingeniería Forestal, Rolando Vera Martínez. Muchas bienvenido. Gracias. Y bueno, este Día Internacional de los Bosques, maestro Pineda, cuando pensamos en tantísimos habitantes en la Tierra para 2019, 7.500 millones de personas, hay que pensar también qué importancia revisten o tienen los bosques para atender tantísimas necesidades de la especie humana. Así es, de hecho, son muy importantes, ¿no? En toda la historia se han visto cómo los bosques nos dan no solo bienes, también nos dan servicios, ¿no? Vemos la parte de los servicios ambientales, por un lado, ¿no? Todo aquello que no es tangible, el oxígeno, en este caso el agua, la calidad del agua, también el control contra inundaciones y muchos otros más que podemos ir enlistando, ¿no? Y por la parte de los productos, pues que se diga de la madera, ¿verdad? Los alimentos, la medicina, todo proviene de ahí, ¿no? Y es bien interesante porque a través de la historia lo hemos usado, llega la revolución industrial, que es un momento crucial dentro de la historia humana, y entonces es cuando los bosques se ven más amenazados, ¿no? Y a partir de ahí empezamos nosotros a ver cómo los bosques van degradándose,
los que están más a los accesos de las ciudades van perdiéndose, se van degradando, van perdiendo la calidad de los mismos. Y bueno, tanto es así que en el 92, ¿no?, llega la cumbre famosa del Río, ¿no?, en donde hay esta reunión y la doctora Gro Brundtland presenta un reporte que terminó en 1987, que es el informe de nuestro futuro común, ¿no?, el informe Brundtland, y donde empieza a hablarse un poco de la sustentabilidad de los bosques, ¿no? Y bueno, de ahí empezamos ya a trabajar con la conciencia del manejo forestal sustentable, ¿no?, hasta el día de hoy. Y bueno, precisamente la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2012 dice que vamos a festejar en este día, ¿no?, lo que son el Día Internacional de los Bosques, y a partir del 2013, bueno, entra en vigor, ¿no? Y ha sido toda una historia que ha contribuido al ser humano, pero que también le hemos atacado mucho, ¿no? Muy bien, ingeniero. ¿Y qué opinión tienen los estudiantes como usted, ingeniera Glicia Heredia? ¿Cómo vemos al bosque? Pero particularmente, ¿qué hace una ingeniera forestal por los bosques? Ok, bueno, como ingeniera forestal, o bueno, como estudiante de la ingeniería forestal, a mí lo que me llamó la atención, bueno, es el cuidado y la conservación de los mismos. Cuando entré a la carrera me encantó, y cuando fui a mi primera práctica en el bosque, pues me enamoré aún más de los bosques. Un ingeniero forestal se dedica a la administración de los recursos forestales, obviamente tratando de cuidar y de conservar los mismos. El reto que tenemos, ingeniero Rolando Vera, es mantener los bosques, porque representan, como justamente lo decía maestro Pineda, para nosotros representan agua y representan oxígeno, que son como los elementos claves para el ciclo biológico de todos los seres. Pero, ¿qué papel desempeñamos respecto al agua, al suelo, al oxígeno, los ingenieros forestales? Bueno, como ingenieros forestales, tenemos una gran cama aquí en el estado, por así, ya que estamos en el estado de Veracruz, y una forma de podernos contribuir es tratar de conservar y básicamente aprovechar. Es un aprovechamiento sostenible o sustentable, como comúnmente le comentan, y pues básicamente es eso, ¿no? Aprovechar lo que son las cuencas hidrológicas, porque es un ciclo que se mete en el ciclo del agua, ciclo de carbono, es parte de toda la gama de lo que hace un ingeniero forestal, desde ahora sí, de las partes más altas, de los bosques de coníferas hasta las zonas de mangle, ¿no? O sea, tenemos una intervención en todo lo largo y alto del estado y en todos los tipos de ecosistemas. A estas alturas, maestro Pineda, usted que es docente y comparte cátedra con estos jóvenes que hoy nos acompañan, pues preguntarle a usted, sencillamente, si el maestro no sorprende al alumno, el alumno no va a funcionar. ¿Cómo hace un maestro para llegar al corazón, a sensibilizar el amor por los bosques, el cuidado por los bosques? Pues en primer lugar debemos ser empáticos con todos, ¿no? No solo con los alumnos, sino con todas las personas con las cuales nosotros convivimos día a día, ¿no? Y después, pues también debemos de estudiar mucho, ¿no? Porque tenemos que saber cuál es la función de los bosques, estos cómo se reproducen, cómo van creciendo, la biología, la fisiología, todo este tipo de aspectos para que nosotros podamos comprender. Y una vez que nosotros comprendemos, podemos empezar a transmitir, ¿no? Y cuando transmitimos, enamoramos, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la forma, ¿no? Bueno, y estudiar bosques, como usted decía hace un momento, me enamoré de los bosques. Pero, ¿qué recomendaría para las personas que en este momento nos escuchan, principalmente jóvenes? ¿Qué competencias previas se deben tener para incursionar en una carrera de ingeniería forestal? Bueno, en primer lugar, la empatía, como comentaban ahorita, la empatía y esa preocupación que todos tenemos, en primer lugar, por el ambiente, pero por los bosques que nos dan tanto, como ahorita el maestro comentó. Tener ganas de aprender es una ingeniería. Hay mucha matemática, mucho cálculo, porque tenemos un gran recurso en nuestras manos, pero bueno, yo vengo también a invitar a que se sumen a la carrera de ingeniería forestal. Nos daría mucho gusto tener más plantilla en el Tecnológico de Perote, que es de donde venimos. Y bueno, todos los que están saliendo ahorita de la preparatoria, están ahorita las inscripciones abiertas. Y bueno, pues invitarlos a que se sumen a la carrera. Y como bien lo dije, me enamoré de la carrera y de los bosques aún más. Okay. Ingeniero Rolando, estudiante de ingeniería forestal, cuando vemos al bosque, generalmente lo que vemos nada más es leña o pensamos en madera.
Pero hay algunos aspectos que tienen que ver con la fauna, los animales que, cómo habitan animales allí. Hay especies que son hierbas, pastos, incluso hay tierra de monte. ¿Hasta qué grado el ingeniero forestal se involucra en conocer y atender estas cosas? Pues debemos de conocer todo lo que es el ecosistema, porque todo está involucrado, ¿no? O sea, no hay, ya en un bosque no podemos salvar de una sola parte, porque si una parte se fragmenta, afectamos en general todo. Entonces, como ingenieros forestales tenemos que cuidar todo, tanto lo que es la vida, o sea, la fauna, los tipos de vegetación, porque digo, es un desequilibrio si alguno afecta. Y tengo aquí una prueba, que es el examen para los estudiantes, también el maestro puede participar. Sí. Juan de Dios Méndez, de Tres Valles, Veracruz, nos pregunta, o les pregunta más bien a los forestales, si hay una forma para saber la edad de un árbol sin necesidad de perforarlo. ¿Qué le podemos contestar los forestales? Bueno, sí, hay una forma calculando el diámetro del fuste o del tronco. También hay un taladro que, bueno, ese sí perfora, pero no daña tal cual el árbol. Se llama taladro de Pressler. Es también una forma de medir. O también podemos investigar la fecha de la siembra. Podría ser también un dato que podríamos obtener para determinar la edad de un bosque. ¿El otro estudiante qué le puede comentar? Sí, bueno, pues un taladro de Pressler es un dispositivo mecánico, el cual se mete selecciona al centro del tronco con el fin de sacar el centro, y con el centro se pueden contar todos los aros, y cada aro es un año. Entonces, con esa forma no es necesariamente que se corte el árbol, porque, bueno, la otra forma, como muchas personas saben, se corta y se cuentan los círculos, ¿no? Pero con el taladro Pressler no se dañaría el árbol y se podría saber la edad del árbol. Y con frecuencia en campo vemos tocones ya, sí, ya presentes, sí, ahí, que donde ya se aprovechó. Sí. Y si uno tiene un diámetro, como ustedes decían, de un tocón ya disponible ahí, pues sencillamente contar ahí los anillos y estimar el grosor del otro para decir que más o menos tienen la misma edad. Sí. El maestro, ¿cómo visualiza a los estudiantes ahora? Pero principalmente, ¿qué debe hacer cualquier persona que quiere ingresar a estudiar la carrera forestal? ¿Qué requisitos hay que satisfacer? ¿Cómo llegar? Ok, bueno, pues es muy sencillo. Podemos nosotros visitar la página del Instituto Tecnológico Superior de Perote, TEC Perote. Ahí están todos los requisitos que nosotros necesitamos para poder ingresar al tecnológico. Es importante que nos acerquemos. Puede ser vía telefónica o por correo electrónico. Es importante que llevemos nuestros documentos, como lo que es nuestra acta de nacimiento, también lo que es nuestro certificado de preparatoria, ¿no? Y bueno, estos son los momentos en los cuales debe acercarse. Ya, ¿cuál sería el teléfono o correo electrónico para hacer fácil esto y las personas puedan contactar información? Mire, ahorita no tengo a la mano el número. No, el de usted. 2288-244903. ¿Y correo electrónico? paj-81@yahoo.com.mx. De igual forma, pueden acercarse a la página del tecnológico y ahí están todos los números de teléfono del tecnológico. Tenemos algunos segundos, Gladys, y me gustaría que usted, como ingeniera forestal, mandara un mensaje a todas las jóvenes que nos ven en el país, que nos ven en el mundo, en el estado de Veracruz principalmente, sobre este Día Internacional de los Bosques. Ok, bueno, como ingeniera forestal es muy importante para nosotros el Día Internacional de los Bosques, porque bueno, es nuestro medio de estudio y medio de trabajo. Las mujeres tenemos un papel muy importante, como en todos los ámbitos existe la equidad de género. Y bueno, a mí como mujer dentro de la ingeniería me gusta mucho convivir con todos mis compañeros y que me incluyan para, bueno, desarrollar la ingeniería para hombres y mujeres. Pues le agradecemos mucho su atención, ingeniero Pineda, sí, y a ustedes los estudiantes de Ciencias Forestales. Gracias. Les felicitamos también por su desarrollo y a su desempeño. Y vamos a invitarles a ustedes, amigos, para continuar en este programa. Aún tenemos más información de Veracruz Agropecuario. Bueno, mi nombre es Alejandro López Atilano, soy biólogo. Represento o trabajo para una asociación civil que se llama IGEA México, la cual es cuidamos y conservamos los ecosistemas de la zona metropolitana de Xalapa. Nos encontramos en la Reserva Ecológica La Martinica Banderilla, Veracruz, queda ubicada en el municipio de Banderilla. Este municipio es el décimo más pequeño de los 212 municipios que conforman el estado de Veracruz.
tiene un área natural protegida, que tiene una extensión de 53 hectáreas. Y en esas 53 hectáreas pues viven o existe una planta en específico, es el helecho arborescente, el cual es un es uno de los helechos más grandes. En Cuetzalan pueden llegar a medir 15, 17 metros de altura. Para que se imaginen, es la mitad de un palo volador, y imagínense la altura que tienen estos helechos. Y bueno, se tiene el nombre de helecho arborescente porque parece un árbol, pero en realidad es un helecho. Y pues eso es la característica principal. En algunas culturas, para los náhuatls, en la zona de Cuetzalan precisamente, este helecho le llaman de una forma de un ave parecida al quetzal, debido a que sus hojas parecieran la cola del quetzal. Entonces estas plantas en Cuetzalan, en la zona náhuatl, es considerada una planta muy cultural, la cual les cuidan y está protegida por las mismas localidades o por las mismas personas. Aquí en Banderilla, en el centro del estado de Veracruz, pues no tenemos eso, no tenemos esa cultura de cuidar esta planta. Es un helecho muy importante, el cual se encuentra dentro de la norma 059 mexicana y está en peligro de extinción. Pues es un helecho que crece milímetros o centímetros al año. Entonces, pues estos que estamos viendo, pues son muy, pero muy antiguos, y pues le ha llevado mucho tiempo al ecosistema pues estar como de esta manera. Entonces, si visitan la Martinica, pues de preferencia que sean visitas con nosotros, con la Asociación Civil IGEA México, y que son guiadas, y además pues cuidamos el entorno, llevamos un control y les damos unas explicaciones muy importantes del cuidado de los ecosistemas. Y si es que vienen solos, pues que lo cuiden, cuiden toda la vegetación que hay aquí. Si ven animalitos, pues también los cuiden, los valoren. Como Reserva Ecológica La Martinica nos pueden encontrar en Facebook. Tenemos una página de Facebook donde subimos toda la información que estamos sacando o teniendo. Tenemos un registro de aves, tenemos registro de mamíferos, y lo compartimos en estas páginas para que la ciudadanía pues conozca, y conociendo pues cuide este ecosistema. Sobre los temas de hoy: condimento o botanero a la hora de cocinar, un distinguido lugar ocupa el chile habanero, y un planteamiento certero para hacerlos disfrutables, armoniosos y rentables a los bosques con valida, porque son fuentes de vida, deben de ser sustentables. Y bravo por las personas que se toman el tiempo de hacer algunas actividades que apuestan precisamente por la divulgación científica, por la propagación del conocimiento y por consecuencia la conciencia. Esta mañana el ingeniero Joaquín Becerra Zabaleta compartió con otros colegas en la Universidad Veracruzana pues una jornada a propósito del Día Internacional de los Bosques, Inge. Por supuesto, Isela, en esta participación, digamos, figuraron hombres claves como el Instituto Tecnológico de Perote, participó también el INECOL, la CONAM, el doctor Mario Vázquez, a quien le debemos un grato recuerdo por toda su sabiduría y con esa facilidad y sencillez con que comparte los conocimientos. Pero en torno al Día Internacional de los Bosques se habló mucho. Un aspecto, por ejemplo, interesante que usted debe saber es cuántos árboles tenemos en el mundo, cuántos nos quedan. Y estudiosos que hay concentrados en la Universidad de Yale de todo el mundo han hecho a través de imágenes de satélite un cálculo y han reportado que nos quedan más de 3 billones de árboles en todo el mundo, lo que significa que probablemente no debamos espantarnos ni agobiarnos, porque eso equivale a más o menos 422 por persona. Sin embargo, en muchas ciudades la cantidad de árboles se está disminuyendo. Y lo que es preocupante es que de los árboles depende la vida, el ciclo biológico entero, demanda que consumamos agua, oxígeno, demanda también todavía el uso de muchas maderas. Y la doctora Bárcenas del Instituto de Ecología hablaba que hay muchas maderas de las cuales poco aprovechamos. Hablamos siempre de maderas preciosas como cedro rojo, caoba, algunos nogales, pero hay en nuestros bosques mesófilos, en las selvas tropicales, muchas maderas que probablemente no le hemos dado esa categoría de preciosas, pero que tienen una calidad
de resistencia para fabricar muebles y hacer uso en nuestra vida cotidiana. Muy bien. Y para seguir aprendiendo de estos ecosistemas y del bosque de niebla, recuerde que mañana tenemos todos una invitación a las 10 de la mañana en el Instituto de Ecología. Qué maravilla que personas de veras tan talentosas como la doctora Guadalupe Williams hable de las diferentes, de los diferentes bosques de niebla en nuestra zona. En el caso de la doctora Fabiola López, hablará de la restauración ecológica del bosque de niebla, y la doctora Tarín Toledo, ¿cómo podemos ayudar al bosque de niebla ante el cambio climático? Entrada abierta, libre, a las 10 de la mañana en el auditorio del INECOL en el clúster Biomimic. Están todos invitados. Con la ventaja de que México está en una posición geográfica que le permite tener estos bosques, ¿verdad? De acuerdo. El señor Justo Hernández, de la colonia Revolución de Jalapa. Saludos a Isela Pacheco, se ve muy bella. Gracias, qué amable. Es bella ella, oiga usted, ¿no? Demetrio Jiménez, de la comunidad Limonta, municipio de Minatitlán, Veracruz. Estamos en plena cosecha de chile habanero, dice. ¡Oh, qué maravilla! Y deseamos saber cómo aplicar el NIM, pide información. Y ahí hay otra pregunta semejante, ¿verdad, ingeniero? Sí, la que nos mandaron sobre la aplicación de NIM, de aceite de NIM en chile habanero y en diferentes cultivos. Lo que hay que hacer, se compra directamente el aceite con algunos proveedores, donde hay agroquímicos también venden aceite de NIM, y hay que diluirlo en una bomba de 18 litros. Digamos, hay que ponerle medio vasito y revolverlo y de esa manera aplicarlo. También se puede usar hoja, macerar la hoja o dejarla en reposo durante una noche, y el otro día esa agua con un poco de aceite comestible se usa para aplicar al cultivo, y lo que ayudamos con eso es disminuir la cantidad de palomita y también de pulgones que atacan al cultivo. Muy bien. Fíjense que yo, de productores de los que conocí mucho o aprendí mucho acerca de ajo y de orégano, son con productores de Sonora. De Sonora nos escribe Joel Hernández, que dice que este es un programa muy noble y de mucha información, y nos saluda. Saludos a Hermosillo, Sonora. Sonora, y a Rolando, qué bonito. Y Rolando González nos manda saludos desde la comunidad Independencia en Yecuatla, Veracruz. Saludos a Yecuatla. Y José Lagunes, de municipio de Alto Lucero, felicita a Isela y Manuel Munguía también. Gracias, saludos. Nos vamos, nos vemos mañana con un viernes de experiencias exitosas. Despedimos con quién. Noche de luna en Jalapa con Miki Laure. Buenas noches. En los jardines dormidos, mi serenata, lluvia de plata, cuelga de tu balcón. Noche de luna en Jalapa, noche que huele a jazmín.